Como de niña sabía que era artista, pero tenía la idea de que no podía dibujar. Bueno, alguien me lo dijo y pensé que por eso no tenía talento y fui a estudiar cocina porque sí quería crear cosas con las manos y siempre cocido, tejido, esas cosas. Y luego, mucho más años después, que estaba tomando un clase con John Hanhart. Yo tenía que tomar un curso fuera de mi especialidad, lo cual era historia medieval, y tomé la clase con él, y en eso alguien me dio una cámara Bolex, y yo solo aprendí a anilarlo, no sabía ni siquiera que era un asa, y hice una película que se llama Amor de Tres Naranjas, y con eso, no sé, como que me picó y me di cuenta que podría hacer arte sin dibujar. Se me tardó mucho en llegar a esa idea de que sí, no todo tiene que ser dibujado. Todo lo puede hacer nuevo, tuyo, si lo apropias y, bueno, le das tu significado. Yo decidí ir a Ucrania y probar ser inmigrante en el país de donde se fueron mis antepasados. Entonces fui a Ucrania. No conocía a nadie, no sabía el idioma, me rapé antes de irme para hacerme más vulnerable aún. Y nunca imaginé que me iba a resultar en 10 años de estancia en un pueblo retirado. Pero sí, se me cambió mucho como persona y me cambió la obra. Entonces, como intento con mi cine siempre ser honesta y no defraudar a mi sujeto, vivo con ellos mucho tiempo antes de filmar y espero de que ellos están como de acuerdo de que yo filmara y de que haya algo como de conocimiento. Entonces, yo ahí vivía, aprendía de las viejas cómo sembrar, cómo vivir, cómo cortar leña. Y ya una vez que empecé de entender la situación, saqué la cámara y empecé de filmar. Y por casualidad, en esa soledad, que no tenía con quién hablar, a veces hablaba con mi propia cámara para tener un récord. Y tengo una fascinación con lo que está por desaparecer, ¿no? Las culturas, las costumbres, las tiendas, el estilo de vida, la vida del campo, que esas cosas están acabando por las granjas enormes, bueno, por la modernización. Y mi educación es en esa época, con las máquinas de coser, con los motores, con las cosas, o sea, los ubico, los sé usar, siento muy cómodo. Es así todo a mano y yo creo que eso le agrega un cariño y le agrega una atención y le da una nostalgia, aunque está en el momento de ahora. O sea, como que tiene una vista hacia atrás, aunque está hecho en el presente.